¿Por qué te rindes ahora? ¿Por qué quieres morir a tu edad? ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? Estoy confundida. Ya no sé qué hacer. Todo tiene una solución. Hasta el problema más complicado del mundo tiene una solución. Es la verdad. Usted no sabe qué pasa, señor Hassim. No sabe de mis preocupaciones. Quizás usted piense que me ha rescatado, pero ahora ya nadie me puede salvar. Yo ya no puedo más. Entonces tú... Así es. Tendré un bebé. Pero mi bebé nunca tendrá padre. El padre de ese bebé. ¿Acaso es mi hijo? Irás con Sucriye, con ese bebé en tus manos. Y esperarás a que ese maldito idiota se haga responsable de él. O dirás que el bebé es de Yahis de Jemen. Tú escoges qué harás. Responde. ¿Qué? Mamá, has perdido la cabeza. ¿Por qué quieres que haga algo como eso? Lo único que quiero es salvarte la vida. No. Lo que tú quieres es que yo engañe a todo el mundo. Tú no quieres que ellos sepan la verdad. Ay, mamá, ¿en serio? ¿Que no ves la televisión? ¿Acaso no escuchas las noticias? Hay exámenes específicos que determinan quién es el padre del bebé. ¿A quién quieres engañar con todo esto, madre? No hablo de Yahis. Vamos a engañar a su padre. Harás que el padre piense que tú tienes al bebé de su hijo en tu vientre. Tu madre te ayudará. Se encargará de lo demás. ¿Está bien? Hija, tu madre es muy decidida. Es tan decidida que hará que todo esto se vuelva realidad para ese señor. Limpia esas lágrimas. Tranquila, vámonos. Hermano, siento que tengas que escuchar esto por mi culpa. Y también siento que tengas que mentir por mí. Mira, aunque lo creas o no, yo estoy muy enamorado de... Esa chica. Thank you.
Vinaz, te estoy diciendo que no está en esta casa porque no entiendes. Busqué por todas partes. Necesito saber a qué prisión se lo llevaron. Estoy muy desesperada. Necesito encontrarlo en este momento. Ese idiota debe saber dónde está mi hija. Pero Vinaz, desde que lo conocimos solo nos ha traído problemas. Cállate. Cállate, no te preocupes. Hablamos después. Ese, hija. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está tu zapato derecho? Dime, ese. Cariño, ¿qué pasa? Ese, habla. Anda, estoy preocupada por ti, hija de algo. Tenía mucho miedo. Creí que te perdería. Ese. ¿Dijiste algo? Ese. ¿Dijiste algo? Lo hiciste. Le dijiste. Entonces ahora es mi turno. Señor Hasim. La espero en mi oficina. Estás muy... muy... estás muy... ¿Extraño? Soy otra persona. ¿Estás bien? Es como si no fuera yo. Señorita, ya vamos a comenzar. Señorita. Señorita, voltee, por favor. Mire hacia la cámara y sonría.
¿Dónde encontró a mi hija, señor Hassim? ¿De qué hablaron? Señor, le hice una pregunta y quiero que me responda. Antes de todo, le escucharé. A usted. ¿Estás seguro de que quiere escuchar todo lo que pasó? Porque no puedo dejar que vuelva a suceder lo que le pasó a mi pequeña hija. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, señor? Si hubiera sabido lo que iba a pasar cuando llegué a esta mansión, le prometo que me hubiera ido sin pensarlo, sin importar que no tuviera trabajo. Esta es una prueba muy difícil. Estos son momentos complicados para nuestra familia. Supe que Hassan sufriría por el señor Sinan, pero no pensé que mi niña sufriría por el señor Yahid. ¿Has visto a Hassan? ¿Te das cuenta de lo que hicimos? ¿De qué hablas? ¿Y qué hemos hecho? Ella solo está posando. ¿Algún problema? ¿Cómo que algún problema? Tú la escogiste, juegas con ella. Ah, no lo hice solo. ¿O ya se te olvidó que me ayudaste? ¿Ah? Les arruinas la vida al cubrir una de tus mentiras con otra más. Su hija ha hablado de la relación de su hijo con mi querida hija. Sé que usted mismo escuchó todo aquella noche. Y el idiota de nuestro vecino consiguió un arma y entró a la fuerza a su casa, señor Hassim. Su hijo es el responsable de toda nuestra desgracia, Yahid. Él se acostó con una menor de edad. Mi hija tiene un bebé y es de su hijo. Es de él. Me di cuenta que usted ya sabía cuando lo vi junto a mi hija. ¿No cree que debería haber hablado conmigo antes, señor Hassim? Tenemos que encontrar una solución a este gran problema. Ahora nuestros hijos van a tener un bebé. Yo solo quiero lo mejor para él. Ya le he dicho todo lo que quería, señor. No diré nada más. Esperaré su respuesta. Quiero que se haga responsable de su nieto. Señor Hassim. Señorita, por favor, mire a la cámara. Mire al objetivo y después sonría. Yo no puedo hacer esto. Perdón, pero no sé qué es lo que estoy haciendo. No tengo experiencia. Ya basta. Sí les quise creer. Cubro una mentira con otra. ¿Cómo puedes decirme eso? Hicimos todo esto por tu culpa, por tu maldita y estúpida mentira, ¿lo recuerdas? Ah, ¿no quieres que ella pose? Entonces habla con ella. Dile por qué la insulté esa noche. Dile que todo lo que sucedió fue por tu culpa. Que sepa que todo pasó por tus estupideces. Anda, ve y dile la verdad si te atreves. ¡No le mientas más! ¡Dile todo lo que tú me dijiste antes de mandarme a esa habitación de hotel! ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas de la manera en la que hablabas de esa pobre chica? ¡Anda! Recuerda que dijiste que su madre la vendió. ¡Que ella me esperaría en su cama!
¡Que le cambiaría la vida! ¿Recuerdas? ¡Está bien, ya! ¡Cállate! Se encuentra en el vientre de su hija. No es de mi hijo, él no es el padre. Su hija me dijo toda la verdad. Mi hijo nunca la tocó. Mi hijo ni siquiera la agarró de la mano. Si ya terminó, ahora usted debe escucharme. Espere, señor Hasim. Todavía no le he dicho lo que quiero de usted. No he sacado mi arma. La bala ahora está en mi boca. Y si usted no protege a mi hija, le tendré que disparar. Yo no sé en qué momento o con qué cosa me planea disparar, pero está enfrentando a Hasim Ejemen. No soy el tipo que se queda con los brazos cruzados. Le sugiero que no me vuelva a amenazar. Todavía no acabo de hablar con usted, señor Hasim. Aún no le he dicho qué es lo que necesito. Señora, yo tengo la última palabra en esta casa. La última palabra me pertenece. No sé lo que usted quiera de mí, señora, pero yo solo quiero quiero la mano de su hija. Quiero casarme con su hija. Hija,
No puede ir a ningún lado antes de que entienda lo que acaba de decir. Alto. Mal, ¿verdad? ¿Qué estás esperando? No dijiste esas mentiras, ¿cierto? Solo para esa noche, anda. Solo mírame a los ojos y habla, Sinan. Anda. Mírame. Sinan, levanta la mirada. Discúlpame. ¡Oye, despierta! ¡Ve por la chica, Sinan! ¿Lo siento? Es todo lo que dijiste. Lo siento. Bravo. La señorita se fue y dejó aquí su teléfono. ¡Eres un cobarde! ¡Un cobarde! ¡Poco hombre! Entonces dice que usted quiere casarse con mi hija menor. Por supuesto. Pero claro que quiere. ¿Porque usted es Kasime Gemeno? La quiere. ¿Pero yo qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Soy su madre! ¡Su madre! ¡Esa niña tiene 17 años! ¡17! ¿Le gusta una chica de esa edad? Sin considerar la edad que tiene usted, ¿eh? ¡Es de la edad de su padre! ¡Qué vergüenza! ¡Que no se avergüenza de su edad! ¿No le avergüenza que sus hijos se enteren de esto? ¿Ya lo olvidó? Usó a su hija para ponernos una trampa, señora Facilet. Es por eso que, en especial usted, no debería ni hablar de vergüenza. Puede decir lo que quiera, pero le estoy dando mi mano. No lo haga. O romperé esa mano que le está dando a mi hija. A pesar de usted, su hija es valiosa y no me importa si usted lo impide o no. Su mano se convertirá en piedra. ¡En piedra! Thank you.
¡Qué maldito! ¡Descarado! ¿Acaso no se avergüenza de su edad? Hassan. ¡No me toques! Que eras descarado. ¿Cómo se atreve a decirte esas cosas? No me presiones, Jusidé. Por favor, no me presiones. Esa mujer estaba gritando en el jardín de tu casa. ¿Y me dices que no te presione? Contéstame, Hassan. ¿Por qué dijo que te avergonzaras de tu edad? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Hice algo de lo que debo avergonzarme. ¿Está bien? Vamos, por favor, ya déjame tranquilo. ¿Qué hiciste, Hassan? ¿Qué hiciste? ¡Jusidé, por favor! ¡Déjame solo! ¡Ábrele inmediatamente, niña, o si no romperé la puerta! ¡Abre la puerta, niña, porque si no la romperé en serio! Esto es por tu culpa, madre. ¡Cierra! ¡Sé que todo esto pasó por tu culpa! ¿Con qué amenazaste a ese hombre? ¿Lo apuntaste con un arma en la cabeza? ¡Qué estupidez! ¿Qué arma, niña? ¿Qué arma? El hombre hirió mi corazón antes de que yo apuntara con un arma. Un hombre viejo está pretendiendo casarse contigo. ¿No puedes entender eso? Ahora quieres venderme con el padre porque no pudiste venderme a su hijo, ¿no? Mamá, ¿a quién estás tratando de engañar? ¿A quién estás engañando? Como no fui para el hijo, que sea para el padre, ¿verdad? Para ti no importa nada. No, claro. No hay ninguna diferencia. Cualquiera es bueno para mí. ¿Ese? Mientras tengan dinero, muchos autos de lujo y la llave de una mansión, está bien para ti, ¿cierto? Que tu hija se quede con uno. Ya sea el hijo o si no el padre, ambos son ejemplos, cual sea es bueno. Uno es rico, el otro igual. Para ti no importo yo. ¿Ese? ¿Ese? ¿Ahora venderás a tu hija por dinero? ¿Esto es lo que siempre quisiste para tu hija, no es verdad?
Ya dilo, madre. Dilo. Di que me criaste para esto. Di la verdad, madre. ¿Por qué te callas, madre? Quiero escucharte. Confiésalo todo. Para esto me criaste. ¿En serio el señor Hassim se quiere casar con esa chica? ¿Será algo horrible si eso sucede? Fuera de aquí. Regresen a la cocina. Ya hablaré con ustedes después. Es que no es así, mira. Creo que tú malentendiste todo. Claro, no malentendí. Cariño, ¿me crees capaz de hacer algo así? ¿Crees que te daría un hombre que tiene la edad de tu padre, cariño? Jamás. Claro que créeme. Sí. Por supuesto. Tú harías lo que sea por ambición. Tú puedes hacer lo que sea por conseguir dinero. ¡Ese! Ya la escuché. También escuché los insultos que le dijo a mi hermano y las cosas desagradables que le contó a su hija de él. ¿Qué significa? Debe preguntárselo a su hermano. ¡Ese! Desde el día en que nací. ¡Ese no! ¡Ese! ¡Escúchame, por favor, Ese! ¡No abra! ¡Luego abre la puerta! ¡Abre! ¡Mire, abra! ¡Soy su madre! ¡Abra! Dije que no abra. ¡Tiene que abrir! ¡Soy su madre! ¡Ella no es mi madre! ¡Ese! ¿Qué estás haciendo, cariño? ¡Avanza! ¡Cariño, abre! ¡Abre, cariño, abre! ¡Ese! ¡No hagas esto, por favor! ¡Luego, cariño, no hagas esto! Soy un cobarde. Cobarde. Soy un cobarde.